Gonzalo, todavía sí. Isabel, hoy no estoy de humor para recibir gente. Si casi todos son de confianza, hombre. ¿Quién viene? Pues, además de María Antonia y Pepe, viene Laura, Ramón y Carmen con la chica, Manuel Arenales y demás cumplidos, los recién casados, el hijo de tu corresponsal en París y su señor. Pero si en su honor es la cena, hombre, qué memoria la tuya. A mí ese matrimonio no me es demasiado simpático, ¿eh? Él me parece tonto y ella, no sé, demasiado atrevida. Y para demostrar que domina el español, dice unas barbaridades. Lo malo es que Arenales se descolgará tarde, como siempre. Y la francesita tendrá motivos para decir que aquí estamos muy mal educados. Es española, aunque haya vivido siempre en París. Y además, es una muchacha muy agradable y muy inteligente. Hombre, perdona, no he querido molestarte. Está visto que no puedo hablar, ni callar tampoco. Prefiero que hables, pero sin reticencias. ¿Sabes por qué te molesta esa muchacha? Porque has creído que me gusta. ¿Crees que me gustan todas las mujeres? No, todas no. Está visto que no podremos recibir más que Laura. Es la única que te inspira confianza. Sí, Laura, de esa no te enamoras. Es ella la que está enamorada de ti. Una leyenda. Que yo prefiero a muchas historias. Muchas historias. Pero no comprendes que te pones y me pones en ridículo con tus celos. Debes comprender que ya no somos niños. No lo éramos ya cuando nos casamos. Yo viudo desde muy joven, con una hija y a mujer. De modo que no pudiste pensar que buscaba en ti, como otros viudos con hijos, una institutriz de confianza. Si hubiera tenido ese corazón tan volandero y tan fácil que tú me otorgas, no hubiera vuelto a casarme. ¿Quién me obligaba? Es que tú no reparaste nunca en medios para conseguir lo que te proponías. ¿Y qué? Pues que conmigo no había otro medio. Pero a ti te quedaba otro si creías eso, mandarme a paseo. Sí, pero creí que me querías. ¿Qué te quería? No te quiero, ¿verdad? Sí, me quieres. ¿Es tan fácil quererme así? Qué bonito y qué simpático es el papel de víctima. Pero qué injusto con este pacífico burgués, solo preocupado de sus negocios, de su casa, de su mujer, de mi hija, mis únicos cariños. ¿Tu hija? Nuestra. Porque sabes que no la querría más si fuera mía también. No, a lo mejor crees de ella como de mí, que debiendo ser muy dichosa se aficiona demasiado al papel de víctima, ¿no? Qué poco sabes de tu hija. Pero, ¿qué voy a saber? ¿Que está quejosa de su marido? Como tú lo estás siempre de mí. Y con el mismo fundamento. Pobre Pepe. María Antonia no es como yo, no se resigna, es muy exaltada. Además, no quiere a su marido como yo te quiero. Se casó sin reflexionar, enamorada de otro hombre. ¿Con quien pudo casarse? Nadie se oponía a ello. ¿Por qué rompió de pronto sus relaciones con Enrique? Yo no me lo he explicado todavía. Su madre y tú anduvisteis de cabildeos. María Antonia, de la noche a la mañana, dijo que ya no le quería. Y el muchacho se fue de Madrid. Cualquiera entiende a las mujeres. Bueno, la única disculpa que tienes es la inconsciencia. De manera que para ti no había obstáculo alguno que se opusiera a la boda de tu hija con el hijo de Carmen. Ya. Es cierto que tuve relaciones con Carmen. Pero fue antes de casarnos, antes de enviudar. Ya te lo dije. Vaya, menos mal. Sí, lo sé todo. Carmen es íntima amiga mía. Ha llorado mucho su falta. Y su confesión ha sido más sincera y más amplia que la tuya. Por eso mismo, porque no tenía la conciencia tranquila, me lo confesó todo. Y me rogó que hiciera todo lo posible para que María Antonia se olvidara de Enrique, como ella también haría lo posible para que su hijo entendiera. Entonces, ¿es que ella cree que Enrique es hijo mío? ¿Comprendes ahora cómo tu hija puede ser desdichada por tu culpa? ¿Cómo también vuestros pecadillos, vuestras ligerezas, tienen importancia? Y perdona que te haya hablado de esto, que me había prometido callar siempre, pero temo por María Antonia.
tú supieras cómo destrozas mi corazón cada vez que veo en ti... Porque lo veo. En disimular no eres muy hábil, tienes la alegría insolente. Una nueva traición. Una nueva aventura. No me martirizarías así. Pero así eres tú. Si no oyes la queja, no piensas que cometiste el daño. Si no me vieras llorar, no pensarías nunca que mi vida es muy triste. Isabel, Isabel, tu imaginación. Claro, conocí en mi vida pasada de soltero. ¿Y de casado? Me casé muy joven. ¿Y de viudo? Enviudé muy pronto. No, tu vida de siempre. ¿De siempre? Desde que me casé contigo, ¿qué puedes decir? Ay, mira, Gonzalo, calla. Calla y no hablemos de eso. Si procurando no averiguar nada, si cerrando ojos y oídos a toda evidencia, he averiguado tanto y he visto tanto, ¿por qué me pides cargos que no podrías rechazar sin mentir? Y sabes que la mentira es lo que más odio en este mundo. Pero te he mentido alguna vez. ¿Por quién he sabido siempre cualquiera de mis tonterías? Ah, por ti, desde luego, sí. Pero no por tu lealtad, sino por tu imprudencia. Ser imprudente es una forma de ser leal. Pero qué celos más graciosos. No, en el fondo me encantan y me halagan. A mi edad, cuando me veo cada día más cansado, física y espiritualmente, decir que todavía me consideras capaz de enamorar. Ah, no, de enamorarte. Te, tú. No seas vanidoso. La vanidad te pierde como a todos los hombres. Claro, desde muy joven todos fueron a celebrar al señorito malcriado. ¡Qué bonita figura! ¡Qué distinguido! Los amigos, la familia, los papás, las cotorronas, amigas de la casa, y así fueron dándole alas al caballerito. Pero si era yo ya una mujer y todavía me hacían salir de las visitas cada vez que contaban tus aventuras. Pero tú te quedabas a escucharlas detrás de la puerta. Y me horrorizaron tanto que por ti llegué a odiar a todos los hombres. A todos menos a mí, por lo visto. Porque antes de casarme te pretendí. Y te di calabazas. Es verdad. Y que fueron tremendas. Pero no pude olvidarte. Y tú tampoco debías haberme olvidado, porque no tuviste otro novio. Pues sí, fui tan tonta como todo eso. No es tan fácil olvidarme. Ay, pero qué loca vanidad. Qué ganas tengo de verte calvo o lleno de canas, con tu respetable panza, con tus patas de gallo. Cuidado que se lo pido a Dios, ¿eh? Pero nada, el demonio te ha cogido por su cuenta y el caballero con sus 50 y... Calla. Todavía sigue engañando al mundo. Claro que... el pelo y el bigote... Oye, te juro que no, ¿eh? Mira. No, si la perfumería ha adelantado mucho, pero ya averiguaré yo el secretito. Hombre, es que ese color natural sería un insulto. ¿De veras? ¿De veras te alegrarías de verme viejo? Me alegraría de que ya no le gustaras a ninguna mujer. De que se burlaran de ti cuando te atrevieras a presumir. De que por fin pudiera yo decir... ¡Ay, gracias a Dios, es mío! Solo mío. ¿Pero de quién soy? ¿Qué mujer ha podido llamarme suyo como tú? Por completo. Ante Dios. Ante el mundo, en mi corazón. Solo tú, Isabel. Si es que no sabes cómo me atormentas. Si es que no sabes cómo te quiero. Isabel. ¡Bravo! ¡Muy bien! Hola. Oye, si venimos a interrumpir... No, por Dios, no. Ya lo veis, el mejor ejemplo. Conste que nos habíamos visto llegar, ¿eh? No estaba preparado. Creedme, hijos, fuera del matrimonio, de la familia, no hay verdadero cariño. No hay nada. Esta es la única, la verdadera felicidad. Hoy está papá de buen humor. Pepe, tenemos que hablar muy seriamente. Muy bien. Pasa. Perdonadnos un instante. Oye, ¿en qué piececilla trabaja esa muchacha de que me hablaste? Porque fui al teatro la otra noche por casualidad y no vi nada que valiera la pena. Ha estado unos días sin trabajar, ¿sabes? Es que estuvo despedida de la compañía por un disgusto con el director. Un disgusto muy justificado. Le está repartiendo un trabajo imposible.
Y todo porque él tiene que ver con la Vélez, que canta como un gato y que se viste como... ¿Se viste? Ay, no hará fortuna. La otra, en cambio, es una monada. El público va por ella, cada obra un éxito. Tiene no sé qué, ¿sabes? Mucho saliente, mucha personalidad. Calla, calla. Pareces una mamá de tiple. ¿Y dices que ya trabaja esa muchacha? Sí, todas las noches. Todas las noches. Ya. ¿Qué hablará papá con ese? Pues le estará regañando. Ya le he dicho yo algo. ¿A papá? No, por Dios, no le digas nada. Dirá que soy muy tonta. No, si no tuviera razón, lo serías. Aun teniéndola, haces mal en atormentarte y mucho peor en atormentar a tu marido. No le atormentaré mucho, te lo aseguro. Pero estás loca, ¿qué dices? Yo no me he casado para sufrir desprecios ni humillaciones de mi marido. ¿Que te ha ocurrido algo grave? Hoy mismo, sin ir más lejos. No, ya verás. Bien, pues yo os dejo, pero para volver cuanto antes. Si es que por fin puedo hacerlo. Ah, ¿pero no cenas con nosotros? No. Digo que haré todo lo posible. Déjate de farsas. Demasiado sabes que no. María Antonia, no seas así. Sois las primeras en reprendernos si dejamos de atender a nuestros asuntos y a nuestras relaciones. Y al mismo tiempo, queréis tenernos en casa a vuestra disposición, cuando os conviene. Sois verdaderamente incomprensibles. Sí. Sí, somos muy raras las mujeres. No hay quien nos entienda. Desde el lunes había de sobra que hoy debíamos cenar aquí. Y precisamente para hoy... De acuerdo. ¿Quieres que no vaya? Está bien. No iré. No voy. Irás. Vayas, irás. Ahora soy yo quien lo desea. No tengo ganas de verte con mala cara toda la noche. Ay, por Dios, parecéis dos chiquillos. Antes de salir de casa, podías haber anunciado que tenías preparada esta escena. Marchándote se ha concluido. Y si me hubieras dejado venir sola como yo quería, se hubiera evitado. Es que me importa mucho que Isabel y tu padre no crean que... No te importe nada. Papá te dará siempre la razón. Isabel es demasiado prudente para intervenir entre nosotros. No sé por qué dices eso. Le doy la razón porque supongo que tiene razón. Porque me pongo en su caso. Eso sí, en su caso. En su caso, sí, en su caso. Estoy seguro de que solo por un verdadero compromiso dejó y Pepe de estar con nosotros. Oh, sí, es un asunto muy serio y muy importante para él. Ya ves, para un agente de negocios, asistir a la lectura de una zarzuela. Que es de un íntimo amigo mío. Y la idea de la obra es casi mía. Y el empresario es compañero mío y... ¡Señor! Si mi única afición es el teatro, si es lo único que me distrae de mis ocupaciones y de mis asuntos engorrosos, yo, por mi gusto, hubiera sido actor. Y si tuviera tiempo, escribiría cosas para el teatro. Y no serían mucho peores que otras muy aplaudidas. Se me ocurren cosas muy nuevas. Y sobre todo, no me equivoco nunca. Me basta con ver un ensayo de cualquier obra para saber si eso va a gustar o no. Si yo fuera empresario, ganaría mucho dinero. ¿No habéis visto nada más ridículo? No piensa más que en el teatro. Mejor dicho, en un teatro. Sí, en un teatro. Porque el empresario de ese teatro es amigo mío. Es gracioso, Pepe. Yo no sospechaba en ti ese entusiasmo. Es mi chifladura. Después de todo, es más inocente que otra cualquiera, ¿no? Isabel, tú que eres una mujer razonable, dile a María Antonia... Sí, hombre, si lo que quieras, pero si no vas a volver, dilo. No, que vuelvo. He dicho que vuelvo, ¿no? Claro. Pues vuelvo. Y ahora vas a decirme toda la verdad. Isabel asegura que estás quejosa de tu marido, que no eres dichosa. ¿Por qué son esas quejas? ¿Qué fundamento tienen? Ninguna. Fue una tontería mía decirle a Isabel ni a nadie. Es que me parece ridícula esa afición que le ha entrado a Pepe por el teatro. Porque un amigo suyo, ese tronera de Castrojeriz, que está en relaciones con no sé qué tiple, se le haya antojado concluir y arruinarse metiéndose empresario para que su amor luzca todo lo que hay que lucir delante del público, no es razón para que Pepe no salga del teatro en todo el día, como si fuera el apuntador o el director de orquesta. ¿A con deciros que ya vienen a casa a pedirnos recomendación para que contraten artistas y representen obras? Todo eso es molesto, si quieres, pero no tiene nada de particular. No te canses. Ya sé que Pepe tendrá siempre en ti el mejor defensor. De lo único que yo quiero convencerte
es de que has elegido el peor sistema. El de aburrirle con enfados y quejas. Si quieres evitar que busque distracciones lejos de su casa y de ti. ¿Es que estás celosa? ¿Sospechas que te engaña? Si lo sospechara, lo sabría enseguida. Una vez segura, es que antes de casarme tengo muy pensada la conducta que había de seguir. Malo es tener previsto ni pensado nada en la vida. Sin querer nos encariñamos con la actitud que pensábamos tomar cuando llegue el caso previsto. El caso llega tal vez porque deseábamos que llegara. No prevengas nada. La vida nos sorprende siempre y sin nuestra intervención lo resuelve todo. Y es siempre sabia y siempre justiciera. Es verdad. ¿Oyes? Bueno, es muy tarde. Voy a vestirme antes de que lleguen los convidados. ¿Por qué le has dicho nada, papá? Yo no quería que él supiera. Pero bueno, es que vas a tener más confianza conmigo que con tu padre. Ya lo creo. Tú puedes comprenderme. Los hombres no sienten como nosotras. Como ellos dan tan poca importancia a sus aventuras, como ponen tan poco corazón en ellas, juzgan que a nosotras aún deben importarnos menos. Y se engañan. Por un gran amor, por una pasión violenta, aún puede disculparse que todo se olvide. Que nuestra tristeza, nuestros celos, nuestra humillación, nada importen ni valgan. Pero que no duden en causarnos pena por un capricho que para ellos significa muy poco. Eso es lo que no tiene disculpa. Eso es lo que demuestra que no nos quieren. Bueno, es que Pepe... Así. Así me engaña. Con una mujer cualquiera. Por eso no sale de ese teatro. Ah, es por eso. Sí. Él cree que yo no lo sé. Su amigote Castrojeril le saca dinero para la empresa. Será la ruina y el ridículo. Que yo no he de soportar con paciencia, te lo aseguro. Yo no soy como tú. ¿Como yo? Sí, pobre Isabel. Tan buena y tan mártir como mi madre. Desde muy niña la vida no tuvo secretos para mí. Sola con mi padre. Sin él, mejor dicho, porque le veía muy poco. Entre hayas y criados que no se recataban de mí para murmurar cuanto sabían. El único cariño, el de tía Rosario. Que antes de morir me entregó unas cartas que su hermana, mi pobre madre, me había escrito. ¿Y esas cartas? Qué tristes. Has de verlas y comprenderás por qué no quiero confiar a mi padre nada. Por qué se abre por entero a ti mi corazón. Y por qué lloro desesperada por habérselo entregado a un hombre miserable como todos. No, hija, como todos no. Déjame creer que lo son todos. Porque aún podría ser más desgraciada si creyese que alguno no lo era. ¿Qué quieres decir? No me lo has dicho todo. No vas a engañarme, ¿verdad? En tu tristeza hay más rebeldía que resignación. Por eso me asusta. Tú quisiste a otro hombre antes que a Pepe. Lo quisiste mucho. ¿Es que acaso no comprendiste por qué tenías que separarte de él? ¿Acaso no has podido olvidar? Sí. Sí, comprendí. Tuve que comprender. Ya veis que acepté sin protestar vuestras razones. No era preciso que Enrique se hubiera ido lejos para que yo le olvidara. ¿Entonces?
entonces es el cariño de otro hombre. ¿Y quién es ese hombre? No, no me lo digas. Sin querer has pronunciado demasiadas veces su nombre en estos días para que yo no adivine con razón dónde está el peligro. Pero tú no puedes creer en ese cariño. Tú no puedes hacerte traición a ti misma porque creas que al dolor del desengaño la única satisfacción es la venganza. No, eso no será mientras creas en mí como creerías en tu madre. Ella desde el cielo y yo a tu lado sabremos defenderte. Y bien puedes creer en las dos. Deje, no se moleste. Laura, sécate esas lágrimas, se burlaría de nosotras. Querida Isabel, oh. María Antonia. Qué barbaridad. Qué guapa, qué elegante. ¿Sí? Como haya querido ponerme la doncella, ni me he mirado al espejo. Ay, he llevado un día. 7 horas de coche acabo de pagar en este momento. Todo por amor a la humanidad. Sí, tú siempre con tus juntas y tus sociedades benéficas. Soy vicepresidenta de 2, secretaria de 3 y tesorera de 4. Y eso es lo de menos. Lo peor es que siempre me encomiendan los asuntos difíciles. Laura, usted que no tiene familia, usted que no tiene hijos, usted que no tiene que pensar en nadie. Y mi familia y mis hijos es todo el mundo, y yo tengo que pensar en todos. En fin, de algún modo hay que rescatar la culpa o la desgracia de ser solterona. Ay, no, por Dios, en ti ni culpa ni desgracia. Lo que pasa es que para tu gran corazón, la casa y la familia no son suficientes. Tu genio me pide mayores horizontes. Tal vez. Por eso, si yo me hubiera casado, hubiera impulsado a mi marido a las empresas más atrevidas, en vez de acobardarle o atarle, como hacen casi todas. ¿Cómo hacéis vosotras? ¿Nosotras? Sí, 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 con el talento que tiene tu padre, con sus condiciones de familia, de posición. Debía ser un personaje. Debía ya estar harto de ser ministro. Ah, y lo que le diese la gana. ¿Sabes lo que le ha faltado a tu padre en su vida? Una mujer. Ah, no son esas nuestras noticias. No, sí. Ah, son Ramón y Carmen con la chisí. Oh, perdón. Hola, ¿qué tal? Hola. Isabel. Hola, Carolina. ¿Llegamos tarde? No. Ramón viene riñendo. La toilette de las señoras es inaguantable. 3 horas para vestirse y siempre igual. Luego quieren que las abone al teatro. ¿Para qué? Cuando tengo interés en ver una comedia o en ver una ópera, tengo que dejarlas en casa. Con ellas ya se sabe. Al segundo acto por lo pronto. No es una tontería gastarse un dineral para esto. Ay, qué mona estás, Luisita. Ya oyes a papá. Siéntate. ¿Cómo he estado 3 horas componiéndome? ¡Qué exageración! ¿Y Gonzalo? Pues no tardará en salir. ¿Qué noticias tienen de Enrique? Ninguna. Lo hemos tenido carta, ¿no? No sé en qué piensa este muchacho. ¿Ha estado usted en la bolsa? Sí, sí, sí. No hay nada. Está tranquila. Tengo que consultar a ustedes. Traigo un proyecto en la cabeza. No sé si será una tontería. ¡Oh! Usted sabe siempre muy bien lo que hace, querida Laura. Puede andar sola por el mundo. Sí, bien solita ando. Gracias a su amistad y a sus buenos consejos. Si me permiten un momento. Laura, admiro esa resolución que tiene usted para los negocios. A mí me aterra solo pensar en ellos. Si por desgracia me quedara sola, me sería imposible decidirme como usted a hacer jugadas de bolsa. Pobre de mí si yo hubiera pensado lo mismo. Mi padre me dejó un capital muy modesto que ya hubiera desaparecido si yo me hubiera acobardado ante los negocios. Por fortuna, confié a Gonzalo mi capital. Y en sus manos se ha duplicado en poco tiempo. Pues ya verá usted con la nueva sociedad constituida. La esfera de nuestro negocio se ensancha. Y sobre bases muy seguras. Nada de castillos en el aire. Oyes, niña, ¿eh? Nada de castillos en el aire. Papá cree que el dinero es la razón suprema de todo. Y cree muy bien. El dinero no puede hacer que seamos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo. ¿Usted cree? ¿Cómo estás, Luisita? Hola, ¿qué tal? Hola, Carmen. Hola, Gonzalo. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Estoy muy enfadada con usted. Es un ingrato. Sí, ya sé por qué lo dices. ¿Por qué no contesté a su última pregunta? No le convenía a usted de ninguna manera vender en esas condiciones. En caso afirmativo, me hubiera apresurado a ponerme a sus órdenes. Ya sabe que tengo fe ciega en usted. Temo que confíe demasiado. No soy infalible. Siguiéndole en su suerte, me arruinaría gustosa. No lo sentiría yo menos. Aunque fuera por seguirme, como usted dice. María Antonia, Laura es que está loca por tu papá. No lo disimula. No sé cómo Isabel lo tolera. No tiene importancia. Es una pasión platónica y bursátil.
Figúrate a Romeo y Julieta discutiendo en la ventana una cotización de bolsa. En vez de discutir si es el ruiseñor o la alondra la que canta. ¿Qué importaría? La escena sería la misma. El cariño sabe hablar con todas las palabras, por vulgares y prosaicas que sean. Los señores de Varona. ¿Qué quita, señora? Encantado. Permítanme ustedes que les presente Adolfo Varona, el hijo de nuestro corresponsal en París, y su señora. Enchanté. Enchanté. Con que no hayamos tenido el gusto de vernos hasta ahora, debemos considerarnos como amigos, como hermanos. Su padre de usted es como un hermano para Gonzalo y para mí. Tenemos negocios desde hace muchos años, usted ya lo sabe. Oh, sí, mi padre me ha hablado siempre de ustedes. Parece que se han divertido mucho en su tiempo, que han hecho muchas barbaridades. Hombre, tanto como barbaridades. Bueno, debetis, quise decir, tonterías. Bueno, eso va, sí, sí. Aunque habla muy bien el castellano para el tiempo que ha vivido en París, a veces no domina muy bien el valor de las palabras. No, en casa de mi padre siempre hablo español, pero la costumbre de pensar en francés sin querer hago... Ingof, Josephine Ingof. Meter la pata. Ah, no lo dicen ustedes así. Sí, sí, así se dice. Y dicho y hecho. Josefina es la que habla muy bien, como una madrileña de pura raza. Oh, no, por Dios, no se queden ustedes conmigo. Eso es una tomadura de pelo. No. Así se ve que el castellano no tiene secretos para ella. Es muy graciosa. Sí, ¿y está usted más contenta en Madrid? ¿Es que no le gusta a usted? Oh, bien sûr, me parece encantadora. Hemos hecho las visitas de presentación. Muy amable todo el mundo, ¿no es verdad? Oh, sí, muy amable. Tengo las casas que maltenidas. Qué falta de gusto, de confort. Bueno, la de ustedes es excepcional. No, no lo crean. Oh, sí, aquí hay gusto, aquí hay la mano de una mujer artista, delicada, todo es armonioso. Josefina, ¿en qué casa hemos visto un salón con estilo imperio y pinturas Luis XV? Oh, ¡horrible! ¿Cómo se dice? En Melange, Josefina, Melange. Melange, revoltijo, ah, ¿no es así? Sí, sí, así es. ¿Pero con quién hablaría el español en París esta señorita? A mí estas faltas de gusto me enervan. Y las damas en su toilet son algo criardas. Gritonas. Eso es. Chillonas. Josefina, ¿en qué casa hemos visto una señora con un chigao azul nisa y lazos grandes amarillos? Oh, ¡horrible! Yo la hubiese desnudado. Oh. Adolfo tiene un temperamento. Ah, oh, sí, la vida sin arte es una triste cosa. Y la toilette es media mujer. Una toilette encontrada puede ser... un poema. ¿Quién les parece la madame en este matrimonio de París? ¿Y a este muchacho es al que quieres que confiemos nuestra gerencia en Madrid? ¿Por qué no? Es muy inteligente. Ya te convencerás. Habla así, por agradar a las señoras. Pues ahora me parece más tonto porque demuestra no conocer a las mujeres. Bah, al lado de su padre ha trabajado siempre en los negocios. Además, el cargo no requiere gran inteligencia. Pero es de gran responsabilidad. Y teniendo aquí a Jiménez... Jiménez está contento con su puesto. ¿Cómo vamos a negar a Varona lo que pide para su hijo? ¿Qué pide? Pero si no pide nada. A mí me escribió diciendo que su hijo venía a Madrid en viaje de recreo, de novios. Pues a mí me ha dicho el muchacho que el objeto de su padre al enviarle era el obtener ese puesto. Parece que antes de casarse había tenido relaciones en París con una mujer de cierta clase y no le interesa vivir allí por ahora. Ya. Es una exigencia de su mujer. De su mujer y tuya. Te conozco muy bien. Desde que entró por esa puerta me di cuenta de que te interesaba. ¡Qué idea! Yo no sé qué os habéis figurado. Iba yo a atreverme con una muchacha recién casada y con el hijo de un amigo. Que tú respetas esas cosas. ¿Cómo? Mira, yo creo que a la única mujer que has respetado es a la mía. Y no es porque crea en ti. Es porque creo en ella. No digas tonterías. Mira, mañana en la junta propondrás conmigo ese nombramiento y no hay más que hablar. ¿Permite, señora?
¡Oh, preciosas perlas! He visto pocas de Oriente tampoco. Y yo entiendo en perlas. La perla es la joya femenina por excelencia. Las que heredé de mi tía Leonor son las únicas alhajas que tengo. Es una tontería gastarse el dinero en alhajas. Un dinero muerto. Se van a comprar y cuestan un dineral. Va una a venderlas y no te dan nada. No. Veo que tiene usted un talento muy práctico, ¿no está? Yo también. Todo lo contrario a mi marido, oh, que tiene alma de artista y se gasta todo el dinero en cosas inútiles. Y eso que ha vivido siempre entre gente de negocios. Ah, por eso los detesto. La vida sin arte, sin poesía. Les digo a ustedes que tenemos cambiados los papeles. Oh, sí, ya lo habíamos notado. Adolfo se pasa la vida soñando. Pues hace muy mal. ¿Por qué? Porque soñar es dormir. Y no es esa la actitud que corresponde a un marido novel. Shocking. Veo que en España no hablan ustedes nunca seriamente. Por eso empiezo a no fiarme de usted. ¿De mí? De su palabra. ¿Ha recomendado a sus socios el nombramiento de Adolfo? Sí. Ahora mismo hablaba de ello. Es cosa segura. Veremos. Sentiría enfadarme con usted. Pero si usted quiere torearme... ¿Se ríe usted? ¿He metido la pata? No, me río de su lenguaje. ¿No es correcto? Es graciosísimo. Oh, no, por Dios. No se ría usted de mí. Es usted un guasón que quita el sentido. ¿Qué más quisiera yo? ¿Lo has visto a esa mujer? ¡Qué descaro! Está coqueteando con papá como si aquí existiera el divorcio. Todo es plisado. Por la señal está explicando a Carmen y a Laura la caída de una falda. ¡Qué pareja! Querida Isabel, debe usted prevenir a su marido. Se empeña en que demos un puesto de gran responsabilidad a ese joven. Dice que su padre le recomienda a ustedes, ¿no es cierto? El padre sabe que su hijo es un pobre tonto. Se empeñó en casarse con esa muchacha de familia y antecedentes algo escabrosos. Le envió a Madrid para que se le colocara, pero no en cargo de tanta importancia. Por favor, aconseje usted a Gonzalo. ¿Yo? Jamás me permito aconsejarle, y mucho menos oponerme a su voluntad. Sí, pero de todas maneras, Isabel. ¡Señores! Isabel, ¿soy puntual? Por hoy sí, y se lo agradezco porque hoy no somos todos de casa. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Oh. Presénteme usted. El señor Manuel Arenales. Monsieur Adolfo Barona. Ah, encantado, encantado. ¿Su esposa? Encantado. Aquí tienen ustedes un madrileño neto. Acabará de levantarse. Empieza su vida a estas horas. Uy, cuántas veces me he horrorizado al encontrarle de madrugada cuando yo iba a mis asuntos de mis conferencias y de mis juntas. ¿Usted iba a sus asuntos a esas horas? Pues yo regresaba de los míos. Ya ve usted para quién iba el día más adelantado. Ya, ya sé que Pepe no cena con nosotros. ¿Le ha visto usted? Sí. ¿Dónde? En la calle. ¿Iría con unos amigos? No, iba solo. ¿Solo? Sí, ¿por qué? No, por nada. Pero qué indiscreto eres. A los maridos no se nos ve nunca en ninguna parte cuando nos vamos con nuestras mujeres. ¿Indiscreto? ¿Por qué he dicho que le he visto en la calle y solo? Iba a decir que le he visto subir a Fornos con unos amigos y unas amigas. ¿De los tres? ¿Suyas, tuyas y mías? Mías no, haz el favor. Supongo que las conoces. ¿A qué mujer no conocerás tú? Pues todos los colores de moda, el gris, toda la gama de amarillo, el plátano, el melocotón. Ah, no lo sé, a por siempre. Es muy divertido. Gonzalo. ¿Cómo esa señora se va a sentar a tu lado y insistirá en el nombramiento de su marido? Sí. Es que Ramón se opone. Ya. Ya he visto que conspirabais. ¿Yo? Es que quiero evitar que te pongas en ridículo. Por ti, solo por ti. De mí, ¿qué importa? Una vez más, estoy acostumbrada. Haz lo que quieras, como siempre. Isabel. Thank you.
Tenía que decirle algo. ¿Referente a...? Sí. No tardarán en volver a París. ¿Usted cree...? Es lo natural. Después del escándalo. Tiene usted que estar muy contenta. Ha terminado del mejor modo posible. Porque créalo, esa mujer es de mucho cuidado. ¿Quién sabe todavía? Nunca he visto a Gonzalo tan preocupado. Se sabe todo. ¿Estaba usted enamorado como un colegial? ¿Paseitos por la casa de campo? ¿Un dineral en regalos? ¿Pero qué ha oído usted? Vamos a ver. Que esta vez el escándalo ha sido mayúsculo. Ah, habladurías. No, que el marido, colocado por usted en las oficinas de la sociedad, abusaba de su protección con sus subalternos. Que uno de ellos, harto de aguantarle los humos, un día se descaró y allí salió la historia a relucir con gran regocijo de todos. Se temió que hubiera lances de honor. Usted pasó el consiguiente disgusto. Ella es de suponer que también lo tendría. El marido no debió disgustarse mucho, porque no se sabe que haya tomado mejor determinación que la de renunciar al cargo, y aún eso por consejos muy reiterados y muy expresivos de la Junta de Accionistas y de su amigo Ramón, sobre todo. ¿Tiene usted algo que rectificar? No. ¿No es esa la historia? Por esta vez no está muy falseada. ¿Y su pobre mujer? No sabe nada. ¿O quiere usted figurárselo para tener un remordimiento menos? ¡Ay, qué mundo! ¡Qué hombres! Dichosa la hora en que no me casé. Pero fue cuestión de una hora. Acércate, Luisita. Pobre tío. No hace más que ir de acá para allá. Comprendí que no debía escuchar lo que hablaban ustedes. Me acerqué allí y comprendí que tampoco debía escuchar. ¿Cuándo tendré una edad para oírlo todo? Cuando menos te importe, porque entonces ya no tendrás nada nuevo que oír. Ay, creo que está bien asistido el convaleciente. ¿Asistido? Secuestrado. No me dejan salir. Quería haber ido a la oficina. No, 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 eso no. Toma estas cartas que he recogido para ti. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, Isabel. ¿Qué ha dicho el médico? Ya le ha dado de alta, pero con este tiempo no debe salir todavía. Pues claro que no. Ahora que está acompañado, le dejamos, Gonzalo. Yo también voy a salir un momento. Quiero ir a casa de María Antonia. Estoy intranquila. Ayer mandó recado de que no se sentía bien y como no ha venido, ni Pepe tampoco, pues ya que Ramón te acompaña. Sí, sí, ve si quieres. Pero no creo que les ocurra nada. Hubieran avisado. Salimos juntas. Y cuídese. No vaya a tener una recaída. Ya sabe que son muy peligrosas. Adiós, Gonzalo. Entonces. Adiós, Carmen. Adiós, Luisita. No hablen de cosas serias ni de negocios. Y no le deje fumar. Vamos al despacho. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sé yo? Mal. Aburrido, nervioso. Qué fracaso, ¿verdad? Porque todos sabemos que esa mujer se ha divertido lindamente a tu costa, entreteniéndote con esperanzas a cambio de realidades positivas. Digno remate de un don Juan que no supo retirarse a tiempo. Por fortuna no tardará en marcharse en compañía de su bondadoso marido. Está bien. Le habéis obligado a renunciar al cargo. Os empeñasteis en dar proporciones al escándalo. Cuenta con mi dimisión y con que no volveré a ocuparme para nada de la sociedad. Como si cantaras. Habéis conseguido traer a mi casa un infierno sordo, que es el peor de los infiernos. ¿Un infierno? Sí, tú lo sabes. Isabel no habla, pero su actitud de mártir resignada es una acusación constante que yo no puedo tolerar. Mis nervios saltan y estoy decidido a romper con todo. Prefiero que hable, que se indigne. Tanta resignación me parece desprecio, conformidad o egoísmo. Lo que sea, solo me indica falta de cariño. Me parece que juzgas mal a Isabel. Si crees que al protestar indignada hubiera conseguido lo que no consiguió con resignarse. Bueno. Hubo un tiempo en que yo también dudé del cariño de mi Carmen, como Isabel del tuyo. Su espíritu era algo soñador
Yo no pensaba más que en trabajar para mi mujer y mis hijos, naturalmente. Y el trabajo, que era lo que más me unía a ellos, era también lo que más parecía separarnos. Observé en Carmen tristezas al principio, frialdad, indiferencia después. Si no hubiera estado tan seguro de su honradez, hubiera creído que su corazón ya no era mío. Quise imponerme. Mis quejas fueron violentas, amenazadoras, y solo conseguí sumisión y respeto. Las apariencias del cariño. Pero el cariño se alejaba más cada día. Y entonces esperé. Esperé trabajando como siempre, con el mismo pensamiento. Mi mujer y mis hijos, con el mismo cariño, el suyo. Siempre el suyo. Y un día, sentado yo ante mis libros y papeles de cuentas, a mi espalda sentí unos brazos que me estrechaban, y junto a mi cara otra cara que asomaba por encima de los papeles, y dos lágrimas que borraban unos números, y una voz que me decía con toda el alma: qué bueno eres, Ramón. Cuánto te quiero. Era el cariño que volvía. Era el cariño que había comprendido por fin. Sí. Este caballero desea ver al señor. Dice que si ahora no puede recibirle, esperará o volverá cuando el señor le indique. Pero que a todo trance necesita ver al señor. Adolfo Varona. Diga usted que no estoy. ¿Sabe que el señor está en casa? Diga usted que no puedo recibirle. Es inútil si se ha empeñado en verte. Además, será mejor saber de una vez lo que quiere. Serán explicaciones enojosas y desagradables. ¿Quieres que le reciba yo? No, pero será mejor que te quedes. Así será más corta y menos embarazosa la entrevista. Que pase. Señores, la salud es mejor, espero. Algo mejor, gracias. Don Ramón, su señora buena, espero. Perfectamente. La de usted buena también, espero. ¿Su encantadora hija? Perfectamente. Usted esperaba verme. Yo he dudado si visitarle, si escribirle. Josefina me aconsejó que viniera. Son cuestiones delicadas para escribir. Cuando se habla, si se va demasiado lejos, las palabras pueden reatraparse. ¿No es eso? Cuando se escribe, las palabras quedan. Usted lo sabe todo. Usted sabe que yo he sido insultado. Usted sabe que yo he debido matar a alguien. Hombre, matar. Sí, matar. Si yo no pensara después fríamente, no solo he sido insultado yo, ha sido insultada mi mujer y mucho más. Ha sido insultada la Francia. Hombre, ¿no querrá hacer usted de esto una cuestión internacional? Sí, sí. Se ha dicho a propósito de mí que yo era como los maguitos franceses. Y yo sé muy bien que si nosotros hubiésemos pasado por todo, nada de esto hubiera sucedido. ¿Qué quiere usted decir?
Yo sé que mi mujer ha sido galanteada por una persona influyente. Yo no sé quién, ni quiero saberlo. Lo que sí sé es que ahora nadie me indemnizará de un tiempo perdido y de unos gastos de instalación en Madrid contando con una situación estable. Esto es mi ruina. Como dice mi pobrecita mujer, para este viaje no necesitábamos... ¿Cómo se dice? Alforjas, alforjas. Eso es. Esto ha sido una tomaruga de pelo. Y como hay Dios que estamos aviados. Eso es, estamos aviados. Si usted ha hecho gastos, si usted se cree perjudicado... Ya le ofrecí cuanto necesitaba y me dijo que ofendía su dignidad. ¿No fue así? Cierto. Pero uno no sabe lo que dice a Calogago. Después yo pienso fríamente. Yo sé que si no tuviera dignidad, yo hubiera conseguido tener mi puesto y subir alto y ganar mucho dinero. Como otros, que sin talento y sin que nadie pueda explicarlo, gracias a su mujer han llegado y ahora son los primeros que censuran y hablan de los demás. ¿Qué quiere usted decir? Yo sé lo que digo porque se lo he oído decir a todo el mundo. Si usted no lo sabe... No lo sé, y usted debe decírmelo. Porque no tendrá la cobardía de callar ese nombre. Ni la cobardía. ¡Vamos, déjame contarlo por mí! ¡Venga, por favor! ¡Vamos, Carmen! ¡Por favor! No creo equivocarme al deducir por sus palabras que su única preocupación en todo esto es la cuestión, digámoslo así, la cuestión práctica. Esos gastos de que usted hablaba, esa indemnización, que a usted le parece muy justa y que yo no he de regatear. Yo, mejor que nadie, puedo calcular los gastos de su instalación. Sí, sí, ya sé. Josefina consultaba... Con usted paga todo. Quedamos entonces en que mañana será indemnizado cumplidamente. Creo que no llevarán ustedes un mal recuerdo de nosotros. Espero que tengamos el gusto de volver a vernos. Seguramente. ¿Don Ramón? Muy señor mío. No me salude usted así. Yo olvido todo. Yo pienso después fríamente. Y me achanto, como dice mi mujer. Me achanto y me despido. O como dicen ustedes, me las pigo. Servidor... de usted. Oye, este tipejo ha dicho algo. Yo no he oído nada. Algo que tú no le dejaste concluir. Casi te anticipaste a su petición, como si temieras que de no acceder a ella hablara demasiado. Vaya, vaya. Acabaremos por volvernos todos locos. Yo no veo en todo esto más que una vulgar aventura. Un ridículo chantaje. Al que sería más ridículo todavía oponerse. Porque ya lo dijiste. Este es el digno remate de un don Juan que no supo retirarse a tiempo. La culpa es mía. Yo la tengo y en paz. Pero tú no veo por qué has de preocuparte. ¿Qué piensas? ¿Es posible que hayas tomado en consideración? Vamos, vamos. Déjame, Gonzalo. Ramón. Si fuera verdad. Si fuera verdad. Ramón. Tú no puedes... Por favor, Ramón. Isabel, vuelve. Por favor. Estamos aquí. He tardado mucho. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué caras son esas? Nada. No. No, han hablado de cosas serias, han discutido y se han disgustado. Te digo que no. ¿Y María Antonia y Pepe? ¿Los has visto? No, no estaban. ¿Entonces?
Tú sí que traes cara de disgusto. ¿Ocurre algo? No te digo que no estaban, pues señal de que están bien. No, es que me asusté al entrar y verlos así como sobresaltados, como si acabaran de reñir. ¡Qué tontería! Una pequeña discusión. ¿Ramón puede decirte? Asuntos de la sociedad. Tuve yo la culpa. Voy a firmar estos documentos y escribir al padre de ese muchacho para explicarle. Ya sabes que vuelven a París. ¿Quién? ¿Quién ha de ser? ¿No lo sabes ya? ¿No te alegras? ¿Yo? No dirás nunca lo que sientes. ¿Me perdonáis un momento? Venga conmigo, Ramón. Por favor, Ramón, dígame qué ha ocurrido entre usted y Gonzalo durante mi ausencia. Sé que ha estado aquí el marido de esa mujer. ¿Qué quería? ¿Qué dijo? ¿Qué sé yo? Es tonto o es pillo. Dijo algo que ha inventado. O algo que le dijeron. Algo sin importancia, tal vez. Algo que yo no pensé nunca. Pero hay momentos en los que una sola palabra es como un relámpago que ilumina lo más lejano y lo más oscuro de nuestra vida. Hasta ahora no pensé lo que oí hace poco. Yo no tengo un gran talento, lo sé. Mi inteligencia no ha podido servir de mucho a Gonzalo. Sin embargo, me ha mantenido siempre a su lado, en los primeros puestos. Gracias a él, poseo un capital, soy rico, creí ser dichoso. ¿Y a qué lo debí? ¿A qué debo todo esto, Dios mío? A su trabajo honrado, a su inteligencia también. ¿Pero por qué esas dudas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué han podido decirle? Piense que al dudar no duda solo de la amistad de Gonzalo. Lo sé. No puedo. Sea verdad o mentira, no lo creeré. Dígame que no es verdad. Que no puedo creerlo, que si eso fuera o eso hubiera sido... Carmen no sería mi mejor amiga. ¿No es eso lo que usted piensa? No la querría yo como la quiero, como a una hermana, si no estuviera completamente segura de su lealtad para conmigo. Como usted debe estarlo. Basta con que piense eso. Que una mujer celosa, por mucho que quiera fingir, no finge nunca hasta ese extremo. Ya ve usted cómo no supe fingir con la francesa y no volví a recibirla en esta casa. Conoce usted muy poco el corazón de la mujer si piensa que, por discreta que sea, puede admitir a su lado a otra mujer, como yo admito a Carmen, si sospechara siquiera que ahora ni nunca. No, yo sé que la reputación de Gonzalo hace verosímiles todas las sospechas. Pero a Carmen la estamos ofendiendo solo con buscar razones para no dudar. Vamos, Ramón, vamos. Yo no sé qué castigo le impondría usted por su mal pensamiento si el haberlo pensado no fuera ya el peor castigo. Le dije que me haría creer lo que quisiera, verdad o mentira. Porque es tan buena, que es capaz de todo. Hasta de lo que usted asegura que no es capaz ninguna mujer. Gracias.
Isabel. Mi querida amiga. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a usted? Nada. Que acabo de mentir con tanta verdad que ni a mí misma me parece mentira nada de lo que he dicho. ¿Mentir usted? Pero no hablemos de mí. Estaba deseando verle. ¿Sabe algo nuevo? Sé que María Antonia y Pepe viven en continua guerra. Y sé de unos encuentros casuales en el Museo de Pinturas. ¿De María Antonia y...? Sí. Ya me lo temía yo. Por favor, dígame seriamente todo lo que sepa, todo lo que su amigo le haya dicho. Hay algo más serio todavía. Una imprudencia. Una verdadera imprudencia de María Antonia. Dios mío. Una carta suya. ¿Que usted ha leído? Que ese hombre le ha confiado. Miserable. Ah, como todos. Por vanidad, por jactancia. ¿Qué dice esa carta? Le dije que solo era imprudente. Es una carta en que le despide. Le aleja toda esperanza. Pero le suplica. Y suplicar es ya confesarse débil. Y confesarse débil es ya temer ser vencida. Pero ese hombre espera. Se atreve a esperar. Es necesario que yo hable con María Antonia delante de su padre. Delante de su marido, si es preciso. Que todos se den cuenta del peligro. Que María Antonia se salve a toda costa. No quiero que tenga que bajar la cabeza nunca delante de su marido. Isabel. Isabel. Ya puedo decirlo todo a ti, solo a ti. A él solo podía contestarle con el desprecio. Da lo mismo. Puedes callar o puedes despreciarme. Ahora basta con que hable yo. Pero bueno, ¿qué dices? ¿Qué ha ocurrido? No importa lo que diga. Yo solo siento que no tenga razón para decirlo. Ya lo oyes. Avisa a Gonzalo, quiero hablar con vosotros. Bueno, yo... No, no. No se marche. Es usted como de la familia. Y por la amistad que le une con cierta persona, quiero que esté presente en esta conversación. ¿Dónde está Gonzalo? Tú puedes hablar con él. Yo solo hablaré con Isabel. Déjanos. A mi padre puedes decirle lo que quieras. Sí, déjanos. Quiero hablar primero con María Antonia. Ve con Gonzalo. Tú puedes decirle lo que quieras. Yo no quiero juzgar, sino oírla a ella primero. Sé que a mí no puede mentirme. ¿Está en su despacho? Sí. Vaya usted también, Manuel. Usted que sabe la verdad. Si la verdad fue la que usted me dijo. La verdad será lo que diga María Antonia. Y la verdad dirá. Tu marido ha llegado a sospechar, ¿no es eso? Ya lo has oído. ¿Pero sus sospechas? Para él todo es evidente. Ya lo ves. Me devuelve a vosotros. Porque ahora es él quien me trae aquí para que su honor no padezca. Qué noble y qué delicado sentimiento es el del honor. Gracias a él he conseguido en un momento lo que no conseguí con mis lágrimas, ni con mis celos, ni con mi corazón destrozado. Volver aquí para olvidar. Para no padecer. Por mi voluntad, él nunca me hubiera dejado venir. Nunca me hubierais admitido vosotros. Todos lo impediríais. Pero ahora... Ahora no se trata de mí. Se trata de su honor. Y nadie se opone. Necia de mí que no comprendí antes. Qué fácil era conseguir esta separación. Que yo deseaba como única seguridad para mi conciencia. Como único descanso para mi corazón. Háblame así, te escucharé tranquila, segura de que no faltaste. Así, no quiero ver en ti ni abatimientos ni lágrimas, que sería humillación, que sería culpa. Y no la hubo, ¿verdad? ¿Por la memoria de tu madre? Sí, mírame a los ojos, sin lágrimas, limpios como tu corazón. No hubo culpa, ¿verdad?
¿Me lo juras? Sí. Te lo juro por su memoria. Pero por su memoria también. Y por toda la maldad y los engaños de los hombres. Te aseguro que si la intención y el deseo son ya culpa, nadie más culpable que yo. ¿Es verdad lo que dice tu marido? Pues ni en su casa ni en esta puedes estar. Porque si allí deshonras a tu marido, aquí deshonras a tu padre. Gonzalo. No la defiendas. Fuera de aquí. Que yo no la vea. No, no la verás. Ve a mi cuarto, hija. Y no llores. Fuera de aquí. Puede que no salga ella sola. ¿Que no saldrá sola, dices? ¿Por qué? Una vez más, eres injusto. Eres cruel, eres egoísta. Eres hombre. Crees que tu hija ha faltado. Y te indigna, ¿verdad? Pues si eso fuera cierto, yo la perdonaría y la disculparía. Y le diría, has hecho bien. Lo dices porque no es tu hija. Mientes. Si lo fuera, con mayor motivo se lo diría una y mil veces. Has hecho bien, hija mía. Y no habrás dejado de decírselo, ahora y antes. Lo presumí siempre. Solo te falta decir que yo le di el ejemplo. Dilo, ¿qué importa? Hoy es uno de esos días decisivos en que la vida parece presentarnos el balance de muchos años. La vida lo suma todo. Nuestras acciones, nuestros gestos, lo más insignificante. Hoy es día de cuentas para ti. Ya era hora. A todos nos llega, y por caminos indirectos casi siempre, para lo bueno y para lo malo. Hay gente buena que trabaja toda la vida sin recibir la menor recompensa. Y cuando ya desespera, es una herencia que llega, es la lotería, algo que parece suerte. Y es la vida que paga. Hay quienes viven cometiendo las mayores maldades y viven ricos y dichosos durante muchos años. Pero un día llega el dolor que la riqueza no puede evitar. Es la muerte de un hijo adorado, la ruina imprevista, una enfermedad incurable. Es la vida que cobra. Contigo se valió de tu hija, el cariño mayor de tu vida, el que era compendio de todas las virtudes. A ti te ha castigado en tu hija por su madre, por mí y por ella. ¿Qué es mi castigo, dices? ¿Por qué? ¿Qué sabéis los hombres del corazón de las mujeres? De las que os engañan, sí, podéis conocer las mentiras. Las que os quieren de verdad, no llegáis a saber nunca ni cuánto es su cariño. Porque en nosotras muchas veces puede más el pudor que el cariño. Y por pudor calla nuestro cariño. Y callan nuestros celos. Y callan nuestros deseos muchas veces. Y no comprendéis. No sabéis comprender que nuestro corazón no puede luchar sin impudor cuando sentimos alejarse vuestro cariño. Y hemos de padecer la humillación de vernos humilladas por mujeres indignas que cuentan para traeros con todas las coqueterías y con todos los rechazos fingidos que en nosotras serían repugnantes porque no se pueden comparar sus boudoirs con nuestras casas. Pero allá va con vuestro capricho todo lo alegre y fácil de cierta vida. Allí se gasta sin contar lo que en nuestra casa se regatea. Allí se imploran caricias que desdeñáis en nosotras, porque nuestro deber las asegura cuando las exige vuestro deseo. Vuestro deseo, en el que muchas veces se ve otro deseo no cumplido, que os acerca a nosotras con apariencia de cariño. Pero así sois los hombres. Y así juzgas tú ahora, sin piedad, la apariencia solo de una falta, que solo siento que no sea verdadera y que no sea mía, si con ello hubiera de causarte mayor pena. No, Isabel. Tú sí que eres injusta si pensaste que por grandes que sean mis culpas contigo, merecían el castigo de no creer en ti, de dudar de ti siquiera un instante.
Tú sí que no sabes lo que es mi cariño para ti. Habré sido cruel, egoísta, como dices. Habré atormentado tu corazón. Pero no puedes, no debes dudar de mi cariño. ¿Qué sabes tú de mi orgullo al decirme, entre todas, ella solo en mi corazón, ella solo fiel, ella, mi esposa? Y dices que María Antonia habría hecho bien. No, tú no lo crees, no lo sientes, porque ves la verdad de mi cariño, de mi adoración por ti. Porque fuiste la que espera siempre, la que perdona siempre, la que está por encima de todo. No, no, no digas que María Antonia habría hecho bien. No digas que debiste ser tú. Si yo hubiera tenido algo de qué culparte, no sé, no sé. ¿Cómo saber? Si de ti no puedo pensarlo siquiera. Gonzalo. Mi Gonzalo. Dices bien. Esperar siempre. Perdonar siempre. Yo he sabido esperar. Y ahora siento que no esperé en vano. Llama a tu hija. Si crees en mí, yo te juro que no ha sido culpable. Te creo. María Antonia. Conseguido que Pepe atienda mis razones. Está convencido de su error. Es él quien debe y desea hacerse perdonar. Pero teme que María Antonia... Sí, es tan difícil resignarse y perdonar. María Antonia. Perdonando, para un día poder ser tan feliz como yo. ¿Tú eres feliz? Sí, muy feliz. ¿Verdad, Gonzalo? Los amores alegres, los amores fáciles, que solo conocen la ilusión y el deseo, ven deshojarse todas sus flores en una breve primavera. Para el amor de la esposa, para los amores fieles que saben esperar, son nuestras flores, flores tardías, las rosas de otoño. No son las flores del amor, son las flores del deber regadas con lágrimas de resignación, con aroma del alma, de algo eterno. ¿Verdad? Isabel. Sí. Soy feliz. Muy feliz. Son... mis rosas de otoño.